¡Ey! ¡Paren todo! Muy buenas tardes y bienvenidos a una semana más en este programa tan especial. Yo soy Daniel Aceituno y estoy muy contento, de verdad, agradecido. Y de verdad, para mí es un honor tener a una de las mujeres reporteras más importantes del estado. Una mujer aguerrida, pero sobre todo, una mujer entregada a su trabajo. Conoceremos su historia y con nosotros y con ustedes, Claudia Lobatón. Bienvenida, gracias. Muñeca, ¿cómo estás? No, el honor es mío, gracias por la invitación. No, de verdad que para mí tenerte platicar, porque de pronto nos podemos ver en el ejercicio, pero nunca como realmente reconocer y conocer qué hay detrás de Claudia Lobatón. Gracias, gracias por invitarme. Tuxtleca. Sí, soy tuxtleca de corazón. Pues no, tengo familia que es de fuera, la familia de mi mamá es del rumbo de Jiquipilas, mi papá es veracruzano, pero nosotros todos los nietos, hijos, nacimos aquí en Tuxtla, entonces okay. Pues somos más tuxtlecos que el pozole. Y además justamente orillándote y además dedicándote desde hace muchos años al medio de la comunicación. Este medio que sin duda alguna da satisfacciones, da enseñanzas, pero sobre todo te da trayectoria como la tuya. Sí, la verdad que llevo en esto la edad de mi hijo mayor, Francisco, 16 años, desde que él estaba bebecito, yo lo dejaba en la guardería con mi mamá y me iba a trabajar. Primero empecé, fíjate, como correctora de estilo. Ajá. En lo que eran los municipios, recibía las notas de los corresponsales y ya me tocaba como armarla, darle forma y así. Y ahí me fui al péndulo, no, perdón, al 7 de Chiapas, ajá, igual correctora de estilo, pero ahí ya era de municipios y de los reporteros locales de aquí de Tuxtla. Entonces como que ya abarcaba más trabajo. Y después sale la oportunidad en el péndulo, fue mi casa por 9 años. Sí, sí, sí. Y ahí estuve, empecé como reportera, ahí me dieron la oportunidad. Una compañera me habló, me dijo, mira, yo ya no puedo seguir, queda este espacio, te avientas. Y le dije, pues sí, fue de un momento a otro, haz de cuenta, en la tarde me avisó y en la noche yo ya estaba ahí en el periódico preguntando, ¿no? Si había oportunidad y en todo trabajo te preguntan, ¿tienes experiencia? Y yo, sí, claro, tengo, pero como correctora de estilo, ajá, pero no me ha tocado salir a reportear, pero me la aviento si me dejas. Y me acuerdo que Noé Juan fue Farrera, ajá, fue el que me entrevistó y me dijo, va, éntrale, te doy chance de que empieces. Y hubieras visto el primer día, mi jefe de información era Silvano Bautista, que le mando un saludo. Un gran abrazo a Silvano, sí, Bautista. Y me dice, bueno, me vas a hacer una nota de la aprobación del aborto, ya fue en la Ciudad de México, vete a hacer entrevistas. Y te vas también a seguridad pública, a preguntar, ya ni me acuerdo qué era, de operativos, ajá, que había en ese momento. Y yo así, ¿dónde queda? ¿Dónde queda seguridad pública? Ajá. Ay, porque a mí me mandaban las notas ya hechas, ¿no? Ya, sí, pero no decía, esta nota se hizo en tal parte, ¿no? Sí, entonces, sí. Y ahora, ya le marcaba. Verificación de fuentes. Sí, le marcó a otro compañero que era de ahí del péndulo, Henry Sánchez, ajá, también le mando un fuerte abrazo. Claro. Y Carlos Coutinho, con Carlos es que nos aventamos los recorridos. Con él caminé, como no tienes idea, me citaba, te voy en el Parque Central a las 8:30, 9, bueno. Llegaba y nos íbamos, vamos a ir al palacio. Aquí siempre se vienen a manifestar todos los días. O sea, ¿siempre hay material? Y al Congreso, aquí vamos a hacer entrevistas, ahorita están las comparecencias y ahí viene mucha gente. Y ahí fue que aprendí con una grabadorcita, me acuerdo, de esas de casetote, ajá, de los grandotes, y esa era mi, con esa. Y en aquel tiempo no había tu Facebook, no había redes sociales, entonces todo era, ni los grupos de WhatsApp que te avisas, no, oye, hay tal cosa, no, ahí era, tenías que ir al centro y a leer los periódicos, cuando era un volumen importante de periódicos que estaban ahí en los puestos de revista, ¿no? A leer y a ver las caras. Y mira, aquí vas a aprender, este es el secretario de tal, este es el director de tal. Y así fue como aprendí con Carlos, él me enseñó mucho. Sí, y sin duda alguna, además, familiarizarte con todas las personalidades que de pronto tenías que entrevistar, acudir a las secretarías, etcétera, para verificación de fuentes. Sí. Porque de pronto puedes ya tener una nota estructurada, pero nadie sabe todo lo que hay detrás de esa nota, sí, y toda la información que conlleva. Sí. Sí, no, mi terror fue cuando entró don Augusto Solórzano, que paz descanse, nada, sí, entró al péndulo y él conducía su programa, noticia, el Reporteros en Acción, y a las 11 él ya quería tu cabeza de tus dos notas. Y a veces eran las 10:30 y yo así ya con un infarto aquí.
¿qué voy a hacer? Y que me faltaba alguna nota, y ay, Dios mío, y en eso venía alguna manifestación. Ah, aquí ya rápido, andaba una libretita de esas, escribe, y ahí hacía mis notas, las redactaba, la cabeza, el cuerpo y la grabadora. Ya lista en la parte que me interesaba que saliera, ¿no? Ya me marcaban porque así era, por teléfono, al celular, y yo, vamos a, está Claudia en el lugar, está llegando una manifestación, no sé, de maestros, y a ver, ¿qué quiere? Y yo, no, sí, don Augusto, que ya le pasaba la nota, le metía el inserto, pero de una grabadora, imagínate, viejísima, esa yo la utilicé toda la carrera, que nos dejaban, ¿no? Váyanse a entrevistar, váyanse a hacer ejercicio, y esa misma grabadora me duró años. Egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas, sí, del 2000 al 2004. Mira nada más, con una generación, una chense de corazón, qué rico. Sí. Además, esa generación, pues, también tuvo buenos exponentes, sí, de la comunicación. Sí, 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 tengo muchos compañeros que están en el medio, una de ellas es Brenda Vallecillo, con su... Mi hermosa Brenda. Brendita, eso. Brendita chula. Betty Cunjamá también. Mira, es de mi generación, más. Ella estuvo muchos años también como reportera de a pie. Uh-huh. Rafael Espinosa, que ahorita anda en campaña, uh-huh, como candidato. Rafael Cabrera, que tiene su página de Noticias de Rojas. Noticias Rojas, Nota Roja. Pero sí, me tocó con ellos compartir. Mira nada más, cubículo. Sí. Pupitre. Sí, sí. Eso casi. Es increíble y eso es importante. En esta nueva generación y además en estos tiempos, de pronto enfrentarte al ser, va a sonar un poco fuerte, el ser mujer y ser reportera. Ah. En estos tiempos en donde los medios de comunicación, en donde las personas que nos dedicamos a esto y tenemos esta expresión, se nos silencia. Sí, claro. Muchas veces me tocó, por ejemplo, cubrir cosas que tú dices, no, sí, yo lo aguanto porque pues es mi pasión, pero sí llega un momento en que te rompe más. En mi caso, que tenía a mi hijo chiquito, uh-huh, fue algo que me impactó mucho, cubrir la muerte de un niñito de un año que se cayó adentro de un tambo de agua de 20 litros y se ahogó. Y llegué y no pude, se me quedaba la voz, o sea, no existían las transmisiones en vivo, pero sí teníamos que pasar la nota, ¿no? En la radio, y yo no podía hablar, y no vi todo, pero sí vi sus piecitos, ¿no? Saliendo, uh-huh, de la cubeta, y fue algo tan impactante que yo digo, no sé si por el momento en que en ese tiempo, pues, mi hijo tenía de esa misma edad, sí, fue muy doloroso, muy fuerte, y también el machismo, muchas veces me tocó compañeros que no querían, de la misma nota roja, que ahí te pones, el péndulo está muy cerca de Cruz Roja. Ajá. Entonces, a veces me gustaba ir ahí a hacer la guardia de la roja, porque te digo, no existían las redes sociales, y ahí llegaban todos en sus motocicletas y a esperar, y si salía la ambulancia, que hay ahorita alguna cosa, atrás de la ambulancia en las motos, ya me subía con alguno de los compañeros, y iba con ellos a echar la foto, a hacer la nota y todo, pero sí había compañeros que me decían, no, eso no es para ti, no vas a aguantar, no, es que, y yo creo que sí en algunas partes tenían razón, porque esa vez me tocó y lloré, llegué a mi casa, me aguanté, dije, no me van a ver así ellos, pero ya llegando a la casa sí me puse, a ver, llegué a abrazar a mi hijo, sí, y me puse a llorar, fue muy duro, y ahí dije, no, la roja de plano, no voy a poder, ya no seguí, y ya me dediqué a política, y ahí me quedé, ahí sigo. Y ahí sigues. Ahí sigo. Esta parte, Claudia, que de pronto, como bien dices, trastoca los sentimientos y que de pronto tienes que tener una barrera en donde, porque además que sí, yo sé que estás en la fuente de política, pero de pronto sí toca hacer otro menester, sí, otra nota, otra fuente, vas y no hay de otra, la tienes, sí, que... ¿Cuál ha sido la más impactante, aparte de la que nos acabas de contar, uh-huh, que te cimbró y dices, de plano... Sí, claro. Esa, fíjate que la tengo presente porque fue la primera, uh-huh, que me tocó y porque coincidió que era de la edad de mi hijo, el pequeñito, uh-huh, ¿no? Pero el terremoto del 2017 fue una cosa, uh-huh, tremenda. Una cosa... Yo recuerdo que hicimos un taller con la UNICACH y ellos, el director de la Facultad de Psicología nos decía en ese momento a nosotros, es que ustedes, como ven, tantas cosas, no solo en el sismo, sino en la roja, en varias cosas, que las balaceras, las que balas, nos ha tocado, sí. Ustedes mínimo tienen que ir a terapia, aunque sea una vez al mes. Y nos preguntó, hicimos ese ejercicio, éramos como unas 15 personas, y nos preguntó, ¿quiénes de aquí van a terapia? Como dos nada más alzaron la mano.
así. Y eso nos decía, es que ustedes ven cosas, o a veces les toca absorber todas estas malas noticias, están ahí, como dicen, en el ojo del huracán, y no lo sacan, ¿no? Entonces, a veces tú dices, no, yo me aguanto, lo hago y todo, pero sí llega un momento. Yo tengo una foto muy presente del accidente de los migrantes en el 2021, donde estoy haciendo un enlace afuera de Cruz Roja, después de entrevistarlos a todos ahí adentro que estaban heridos, que se había muerto su hijita, cosas así. Yo estoy en el enlace con mi cara así, mira, está esa foto donde estoy así y mi cara se ve que estoy impactada, en shock. Eso ha sido ese terremoto, ese accidente. A mí me tocó llegar ese día, tuve guardia y nos enteramos como a las 4 de la tarde, ¿no?, del accidente. Y fuimos, cruzamos, llegamos. Y cuando llegamos, pues aquí cuando hay alguna balacera o muerto, lo que hacen las autoridades es que cruzan cruzan unas patrullas, te tapan, haces tu transmisión, pero de las cintas de precaución y ya. Esa vez no había cómo tapar todo, era un tendal de cuerpos, horrible, una cosa tan duro, tan impactante. Hubo compañeros que en el momento del lugar no soportaron y se pusieron a llorar. Así, en la transmisión sale con la voz quebrada porque fue una cosa tan tremenda. César Cancino me parece uno de ellos. Una cosa tan tremenda ver eso, que sí ha sido de las cosas, junto con el terremoto, muy, muy terrible ver esas casas tiradas, esas familias abrazadas, viendo cómo su patrimonio estaba ahí hecho ruinas. Y no solo aquí en Tuxtla me tocó, en los municipios a los que fuimos, íbamos y la gente sin nada, pero así, sin Dios. Nada, ni un trapo, nada, porque todo quedó bajo los escombros. ¿Y cómo los ayudas? O sea, ¿cómo poder hacer algo por ellos? Sí. Solamente vas con la labor periodística, publicar, sacar la información, uh-huh, y desafortunadamente nos toca así, o les toca así, a los que están más en esas fuentes. Sí, y la impotencia de ver la corrupción, ¿no? Porque muchos nos decían, es que íbamos haciendo el seguimiento de todo, y es que aquí está la tarjeta, pero está vacía, ¿no? No me depositaron el recurso. Mucha gente así, nos tocó ver, hasta aquí en Tuxtla, que les dieron las tarjetas vacías, ¿no? Cuando deberían de traer, no recuerdo si eran 130 mil pesos, y vacías las tarjetas. ¿Cómo crees? Una impotencia que o sea, ¿a quién le reclama? Sí, claro. Nos tocó publicarlo, ¿no? Pero en el momento, con esa familia que estás entrevistando, ¿qué puedes hacer? Es muy duro. En efecto, bien lo decías, de pronto te toca absorber todas estas energías, todo este entorno, todo este ambiente en donde la noticia se, desafortunadamente, se lleva a cabo. Uh-huh. Cuando es una noticia, pues, que sale, porque así tiene que ser. Esta dualidad, Claudia, de pronto llegar a casa y ser mamá y ser hija y tener estos roles tan normales en la vida, pero traer toda esta carga emocional, ¿cómo lo puedes equilibrar? Ay, es bien difícil, bien complicado. A veces tengo guardias y ya me o mezclas, ¿no? Si tienes varios trabajos, porque es otra situación de los periodistas, que bueno, tenemos salarios muy bajos, en algunos espacios no hay prestaciones, te enfermas y no tienes el seguro. Entonces tenemos que buscar la alternativa de trabajar en varios lugares para poder, pues, reunir un sueldo que sea más o menos, ¿no? Para competitivo. Tener a tu familia bien. Entonces a veces me toca que salgo de un trabajo, me voy al otro, ya llego tarde, a veces llego corriendo y mamá, es que tengo tarea. Mamá, es que la cartulina. Entonces es una cosa tremenda, porque sí, tenemos que correr, pues, pero ahí vamos. O mamá, es que mi cumpleaños fue hoy. No me ha tocado, ¿no? Eso, no. Todavía no. No. O sea, de que me olvide así, no. No, pero si llegas tarde, de pronto. Ah, sí, me ha tocado, pero a veces ahí le hago y me organizo, pero no, la verdad es que ha sido difícil porque yo tengo dos hijos, pero he tratado de estar en todos sus festivales, todos sus cumpleaños, el Halloween, de salir a la calabacita y así. Ahí voy con ellos transmitiendo para el medio al que esté trabajando. Pero no, la verdad es que le he luchado mucho, no sabes cómo, para estar presente, tratar de estar presente con ellos en todo. Eso es maravilloso. De pronto también el rol de hija. Hace poco tuviste una vicisitud también en donde todos como compañeros, eso es lo bueno, yo creo que de este medio, en donde de pronto se solidarizan todos y te abrazan, y podemos hacer 10,000 cosas por todos. Esta parte que de pronto como hija te quebró. Sí, estuvo muy complicado, va a ser un año ahora en junio, mi papá se puso muy mal y yo ahí sentí
el amor de todos mis compañeros, de verdad que fueron todos, algunos con los que a veces ni convives ni te esperas, gente de otros municipios que, pues sí, ¿no? En el mismo grupo del chat platicábamos y todo, pero que me mandaban así de, no, ¿qué necesitas? Dame tu tarjeta, yo te deposito. Yo dije, no, fue algo tan asombroso, tan maravilloso el apoyo. Y deja de eso, mientras estuvimos, mi papá estuvo internado en el Gómez Maza, como 9 meses, y estuvimos afuera, pues, donde está toda la gente, a la intemperie, donde te llueve, donde me tocó a mí estar de ese lado, porque yo he ido a hacer entrevistas, he ido a hacer las transmisiones y todo, pero nunca me imaginé en la vida que me iba a tocar a mí estar ahí. Me tocó la lluvia, me tocó el sol, mucha gente que llegó a estar ahí conmigo, de que te traje unos tacos, te traje una coquita, o te llevo a bañarte, te regreso, cosas así, que el gremio, la verdad, en ese sentido, no me puedo quejar, son muy sí. unidos. La verdad, yo estoy muy agradecida con todos, que la verdad se portaron muy chido. Sí, sopesa, es como un abrazo al corazón. ¿Sí? En una situación en donde me sostuvieron, fue una red de apoyo muy buena, tremenda, que yo de verdad no tengo, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a todos los que donaron sangre. Vieras cómo me costó, cómo fue difícil. Muchos compañeros, no, yo voy, yo llego, y de madrugada, y ahí se fueron hasta las 2 de la tarde, que fueron varios compañeros del gremio que también dieron las hemodiálisis. No, ahí te va para la hemodiálisis. No, fue una cosa de la que yo no me va a alcanzar la vida para agradecerles, la verdad, a todos. Pero ese es el resultado, Claudia, del buen compañerismo, de la buena persona, de la buena disposición y de lo buena que eres justamente tú como compañera en el gremio. Bueno, no tengo palabras para eso, pero sí de agradecimiento, la verdad, de mucho agradecimiento. Yo no te puedo decir, es que yo he hecho esto por... No, o sea, yo siento que es el compañerismo, lo hubieran hecho por otra compañera, otro compañero, porque así somos. ¿Y cómo va tu papá? ¿Mejor? Bien, gracias a Dios, va lento, porque sí es muy lento, es complicado lo que él vivió, estuvo intubado casi un mes, 29 días estuvo, y fue una neumonía, luego nos dijeron que fue otra cosa, entonces se ha ido alargando su recuperación, pero gracias a Dios está mucho mejor. Qué ahí bueno. Va lento, pero bien. De pronto no te imaginas que cuando tú transmites la noticia, ¿no? Como tú me decías hace un momento, estar ahí en donde la gente está en la intemperie, en donde la gente, pues, donde tú sacas las notas, en donde sacan las notas, donde es una fuente importante, estás ahí viviéndolo en carne propia. Sí, me tocó, es increíble, nunca me imaginé, y sí, me tocó. Ahora, cada vez que veo que alguien necesita, no te voy a decir soy muy sana, me cuido, hago ejercicio, pero he tratado de estar más o menos bien, y sí me ha tocado ver que alguien, algún compañero que necesita, he donado sangre, porque veo que ha sido bien, al menos yo lo viví, y es bien difícil, y esa promesa hice de que cuando vea a alguien que necesite, y ya pasó el tiempo porque te dan, cada 3 meses puedes, entonces sí estoy disponible de ir, porque yo de verdad le agradezco mucho a Dios que me puso estos amigos en el camino, que fueron, que me donaron, y a ellos también les he dicho, no, si tú llegas a necesitar y estoy en el tiempo de que se puede, adelante voy y lo hago, porque sí me costó muchísimo. Claro. Y me ayudó a hacer conciencia de lo complicado que es. Hay gente que te llama y te dice, sí voy a llegar, pero deposítame, y es mentira, pues, que te estafa. Hacer esa labor de altruismo, la verdad que te marca, pues. Sí, por cualquier otra cosa, de pronto uno no sabe qué podamos pasar en el camino, y entonces qué bueno que podamos regresar un poquito. Sí, un poquito. Además, con esta herramienta que es tan importante, en este caso las cámaras, tu micrófono, este acercamiento que tenemos con la sociedad, de pronto utilizarlo de la mejor manera posible. Sí, así es. Sí, en realidad yo no me considero de las periodistas como lo son Isa Maldonado, Dani Grajales, yo a ellas las considero muy buenas. Abrazo a esas grandes mujeres y profesionales. Y son de las personas que reportan con el corazón, yo siempre se los digo, ustedes, si Dani ve que alguna familia está necesitando un juguete, el niñito, o alguna silla de ruedas, ella no solo va y hace la nota, ve la forma de hacer este periodismo social, de conseguirlo. Uh-huh. Me ha tocado ver muchas veces a Dani, a Isa, que hacen eso, que van, consiguen y se lo entregan. No nada más de, ya saqué mi chamba y nos vemos, gracias, bye. No,
hacen eso, fíjate. Eso es maravilloso. ¿Sí? Dani Grajales, ¿dónde está? Dani Grajales, muy atenta, que también vas a estar por aquí sentada para saber esta historia. Claudia, esta industria de pronto nos lleva como a poder sopesar esta parte en donde el patriarcado, podemos decirlo así, está ya consolidado. A las mujeres les toca lamentablemente el doble de trabajo. Sí, claro, y mal pagado también. Te digo, nos toca hacer a veces hasta triple trabajo al día y llegar a casa y hacer la labor de la casa, ¿no? Pero sobre todo mal pagado, porque mientras que una jefa de información tiene un salario, lo comparas con un jefe de información y no es lo mismo, les pagan menos. Hemos visto estos estudios que han hecho CIMAC y también las agresiones van más hacia las mujeres. Está este estudio que hicieron en el 2023, el 70% de las agresiones van hacia las mujeres. Y lo más curioso es que cuando está el tema de los agradecimientos, de que en diciembre te voy a dar que una canastita, que vamos a hacer un convenio, va más hacia los hombres, que son jefes de información, directores y demás, pero a las periodistas de a pie, por ejemplo, nos ha tocado ver en los eventos, ahorita que estamos en campaña electoral, que somos más, fíjate, las mujeres reporteras somos más, y no nos va tan bien en salarios y también en el tema del trabajo, porque a veces nos mandan a cubrir ciertas cosas que son un poquito más complicadas o nos exigen más, ¿no? Porque somos más responsables, dicen los jefes, pero pues sí, es complicado el machismo. Sí. Que esperemos que esto ya se erradique para que todos tengamos un salario pues igual. Sí, igual justo. Definitivamente. Y justo, con prestaciones como debe de ser. Claudia, has estado, estás también en diversos medios de comunicación. Justamente estas oportunidades que de pronto, como tú lo mencionas, son pues un poco reducidas, y por eso para hacer como un salario consciente, equitativo, que nos alcance, que les alcance. Como mujer es el doble de difícil. ¿De pronto tener un compañero de vida puede ser algo que sopese? Depende cómo lo veas. Depende cómo lo veas, porque a veces no es así. A veces prefieres estar a solas, que sabes que es menos complicado. Yo, por ejemplo, así como estoy, siento que me va bien con todos los trabajos que tengo, con la ayuda que a veces, pues sí tienes que pagar. Siento que pues es más tranquilo para mí que tener que lidiar con ciertas cosas. Ajá. Siento que, al menos en mi caso, yo así lo veo, estoy bien así. Ok, entonces no es necesario. Porque no. Esta parte del amor de pronto también es importante, este apapacho que puede ser confortante a todo lo que se vive afuera en la calle, porque una vez saliendo de tu casa ya estás expuesto a cualquier situación. ¿A quién contarle tus alegrías? Hago terapia. De acuerdísimo. Mira, si le hiciste caso al psicólogo cuando él. Sí, a veces siento que por la experiencia de lo que has vivido dices, no, prefiero, estoy así bien, prefiero pagar terapia. Sola que mala compañía. Sí. Pero ya llegará quien nunca falta. Esperemos, pero no si está no cerrada. No, no, sí, no, no. No, no es algo que sea mi máximo, ¿no? Yo sí me siento muy bien. La verdad que el poquito tiempo que me queda, se lo dedico a mis hijos. Okay. De verdad que soy muy de el trabajo, la casa, mis hijos, los fines de semana es de mis hijos completamente. Ajá. El sábado y el domingo, si me toca trabajar el domingo, pues ni modo, pero siempre los fines de semana son para ellos. Mis vacaciones siempre las saco en el periodo de vacaciones de ellos. La verdad yo estoy muy enfocada en mis hijos, en estar presente, estar con ellos, acompañarlos en todo. Y pues ahora que tengo esta situación de mi familia, ¿no? Mi papá, mi mamá, para mi mamá ha sido bien difícil ver el tema de salud de mi papá. Entonces yo siento que ahorita no es el momento, me siento bien así. Ok. Así que, de acuerdo, estoy bien. Cada quien. ¿Quién es tu mayor inspiración, Claudia? Mi mamá. ¿Por qué? Mi mamá. Porque ella tiene un gran corazón. La verdad que es un ser de mucha luz, muy tranquila mi mamá.
te da, aunque se quede ella sin nada, es muy tranquila, no le gusta meterse en problemas, no le gusta, su carácter es de verdad muy tranquilo, es una persona que, yo siento que ella es puro amor, de verdad, mi papá sí tiene un carácter fuerte y yo creo que salía él, mi carácter es un poco más fuerte, pero para mí ella es mi máximo, mi mamá. ¿Qué te dice cuando te tienes que salir a calle? Ay, no, peor cuando estuvo el tema de las balaceras, mi mamá era... Platicábamos eso con un compañero de ahí de Mega Noticias, un camarógrafo, y me decía, yo creo que a ti lo que te ha salvado es todas las oraciones que tu mamá yo creo que hace, porque nos ha tocado de todo. Uh-huh. Y él me decía eso y yo no me había puesto a pensar en que puede ser verdad. Uh-huh, no, es verdad. Sí, yo no me había puesto a pensar, no lo había visto así. Y cuando él me lo dijo me quedé impactada y sí, tiene razón, la verdad que ella siempre se preocupa, sí, siempre nos está, todo el día nos estamos mandando mensajes, ¿no? ¿Cómo vas, hija? ¿Vas a venir a comer? No, o oye, necesito que me traigas algo de la farmacia, no sé, pero todo el tiempo estamos, no es de que me salgo a trabajar y hasta la noche que regreso, no, siempre estamos en contacto, ¿no? Y a veces le aviso, oye, ya voy para allá, estoy por tal parte, siempre estamos. ¿Eres una hija presente? Sí, es que somos tres, pero mis hermanos no viven acá. Ajá. Entonces, pues soy la que siempre está ahí con ellos. Qué bueno, Claudia. Sí. Pero qué sí, bueno. Trato de estar lo más presente con ella porque sé que se preocupa. Sé que si en todo el día no le escribo, si no le aviso que ya voy o algo así, o no me atrevería, por ejemplo, a irme de pachanga y no avisarle, ¿no? De que, oye, voy a llegar tarde hoy, no, porque sé... ¿Cómo se siente? Ya me ha tocado que mi hijo... Sí, mi hijo ya es grande, pues está en prepa y me ha pasado de que mamá voy a ir al cine. Ah, bueno, y se va, ¿no? Pide su taxi, su Uber o algo y se va. Y yo así con el corazón y ay, no, ya pasaron 10 minutos, ya pasaron. Hasta que me avisa, mamá, ya llegué, yo estoy con mis amigas. Entonces yo sé lo que ella siente. Sí. Entonces trato de avisarle siempre. Qué bueno, eres una hija muy presente, qué bueno, Claudia. Sí, trato. ¿Tus hermanos? Sí, ellos, mi hermana ya lleva como 20, sí, se fue en el 2000 a Canadá. Ah, okay. Ella se fue, pues con su familia, ¿no? Mi cuñado, mis sobrinos, y ya lleva pues todos esos años allá. Y mi hermano se casó hace 8 años y está viviendo en Baja California. Mira nada más. Entonces estoy prácticamente aquí. Nada más yo con ellos. Qué sí. Bueno, Claudia, y eso es maravilloso porque los disfrutas, porque te disfrutas a ti mismo y además tienen este rol de familia nueva, ¿no? Que está siempre apoyándose. Sí. Eso es maravilloso, Claudia. Sí. Que de pronto puedes pensar, ves a una mujer reportera en la calle cumpliendo con su trabajo, haciendo lo que tiene que hacer, llevando la información y tal. Y es que tiene doble mérito, porque eres mamá de pronto, regresas a hacer un rol y las mamás son únicas e irrepetibles e incomparables. Sí. Porque llegan con esa palabra de aliento, con esa conciencia. Sí. Y de pronto salir al mundo exterior y llevar las noticias es un tema. Sí, ay, sí. Cuando nos tocaban temas así complicados, uh-huh. ¿No? Ay, yo así decía, no quisiera faltarle a mis hijos. Y hasta la fecha, lo tengo muy presente, el 23 de abril es el Día del Libro. Sí, y sí. Siempre voy y me compro los bonches, ¿no? Como un autorregalo y todo. Y este año... Dije, no, mejor me voy a ir a hacer unos estudios que me va a costar lo que me va a costar los libros. Obviamente no voy a poder comprarlos, pero ahí luego veo cómo compro después, ¿no? Pero es algo que yo hago, trato de hacer casi cada año, ¿no? De que, es el día del libro y voy, porque hay ofertas además. Sí, sí, sí. Y este año no. Ya estaba así, te lo juro, en la librería y viendo y todo, y como que algo me cayó, ¿no? Cayó el 20 y dije, no, mejor me voy a ir. Y me fui a hacer estudios de varias cosas y todo, porque dije, no, soy el único sostén de mis hijos. Imagínate que yo les llegue a faltar mi irresponsabilidad de no ir y detectarme a lo mejor algo a tiempo. No, mis hijos están pequeños. Y ay, me fui a hacer mis exámenes y todo. Y toda esa semana vieras la gran ansiedad. Todo en orden. No. Sí, gracias a Dios. Qué bueno. Pero no me daban los... Me dijo el doctor, no, es que va a estar el martes. Y el martes, miércoles, hasta el viernes. Y todos esos días, una gran ansiedad. Pero ¿por qué tarde? ¿No será que me encontraron algo? Ay, bien preocupadísimo. Sí, sí, sí. Y ya de ahí me habla y me dice, no, ya está bien, está todo bien. Ah, ya como que... La cabeza es un mundo. Sí, 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 sí. No, preocupadísima. Claudia, dentro de tus múltiples actividades y además empresas para las que trabajas, yo creo que hay que
voy a simplificarlo, porque colaboras, de pronto tienes colaboraciones con esta casa editorial. Sí, claro. Y de pronto hay palabras, o no hay palabras, o no sé, que hay que expresar cuando tenemos que decir qué significa un espacio. En este caso, con la Casa Ultimato. Uy, no, pues yo estoy muy agradecida, la verdad que no. Yo me acuerdo que estuve en el 2018 y me tocó cubrir la elección extraordinaria. Uh-huh. Nos mandaron a los municipios donde hubo un matazón. Sí, sí, sí. Entonces, me acuerdo muy bien que en esas fechas nos tocó así, ¿no? Nos distribuyeron a los reporteros, nos subimos uh-huh. y todo. Y bien amables, todo el tiempo preguntando cómo están, cómo van, y todo está bien. No así de como otros jefes, ¿no? Que te manda y que Dios te bendiga y en la noche regresas. O me ha tocado hoy, el jefe nos accidentamos. Pero el equipo está bien, el coche está bien. Y aquí no, la verdad que yo les agradezco mucho ese gran corazón, porque no todos los jefes son así, ¿eh? No, no, no. Y me llamaban a cada rato, ¿cómo van? ¿Van bien? Y como ¿en qué tiempo creen que puedan regresar? Oye, es que está poniéndose feo. No, 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 muévanse a una zona segura y olvídense de lo demás. O sea, son personas que sí te dejan las órdenes de trabajo y que hagas la chamba, pero también que están muy pendientes. Con el tema de mi papá, a mí me apoyaron muchísimo y es algo que les estoy muy, muy agradecida al licenciado Ahmed, Hassi, Anice, la verdad que han sido un amor. Yo no tengo nada de palabras más que de agradecimiento, de verdad que han sido una familia y yo eso lo tengo muy presente en una maquita en el patio de mi corazón. Qué bonito, Claudia. No, sí. Pues bueno, yo quisiera seguir platicando contigo horas y horas. Vamos a leer los comentarios. Está Antonio Magdaleno, mi madre por aquí, que nunca se pierde el programa, te amo. Nancy Chocoreta, saludos, dice. Ay, Bárbara Zucker también está por acá. Ay. Mujeres dentro del medio y del gremio, que sí, también son grandes exponentes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bárbara dice, saludos a la compañerita, tiene mucho que contar, una mujer admirable. Ay, chula. No, gracias. Yo la admiro a ella, ¿cómo es que nada en el sumidero? Sí, 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 mira. Sí, Scao, se aventó ahorita en una competencia en Veracruz de 10 kilómetros nadando la mujer, ¿no? Yo la admiro el triple. Y eso, de eso se trata justamente, de admirarnos unos a otros. Sí. Entre ustedes también, entre las mujeres, qué bueno que se apoyen, porque este tiempo, estos tiempos, yo siempre voy a tener esta referencia, no sé ustedes ahí en casita, no sé qué me digas tú, después de vivir una pandemia y que nos estemos viendo a los ojos, uh-huh. es una bendición. Sí, la verdad, que estemos respirando. Que estemos respirando. Sí. Gracias, no, que todos tus deseos se hagan realidad y que todos tus éxitos continúen expandiéndose. Ay, qué bello eres. Gracias por este tiempo. Gracias. Gracias, mira. Gracias, gracias. Ustedes y yo tenemos una cita el próximo viernes a las 6 de la tarde y tendremos de invitado ahora la parte opuesta a Alfredo Pacheco, reportero de esta casa también editorial, mira, para ver qué historias nos tiene que contar. Sí, aguerrido el Pacheco. Aguerrido, sin duda alguna. Ustedes no dejen de ver esa transmisión porque se queda ya en esta plataforma. Hoy tuvimos de invitada a Claudia Lobatón. Historias que de verdad dan mucho, mucho, pero ustedes también quieren saber cómo está. ¿Quién es Claudia Lobatón? Aquí nos contó pedacito. No se pierdan el próximo programa, viernes 6 de la tarde. Síganme en mis redes sociales, yo aparezco como Daniela Aceituno y nos vemos en EJJ Paren Todo conmigo. Así que se quedan con la programación de Ultimatum MX, donde la verdad no puede esperar. Ya vienen las noticias con Ramiro Trejo. Nos vemos el viernes. Gracias, Loba. No, a ti. Gracias, baby. Adiós.